Cocha.info. Bueno, aquí atropellaron a mi madre y en un primer momento nos llamaron y eso y todo y llegamos aquí y resulta que había sido un policía foral que estaba de servicio y estaba en un coche camuflado. O sea, al final mi madre con todas las heridas sufridas porque le lanzó del golpe y todo, porque se venía, como queda demostrado en el atestado, que venía a 8 metros por lo menos marcha atrás, pues ya de las heridas sufridas mi madre falleció al día siguiente. Quedó claro que había habido una imprudencia grave por parte del conductor y con consecuencia de muerte. Pero cuando llegó a la audiencia, pues no sabemos qué pasó, pero la audiencia dijo que no había lugar a juicio y que no veía indicios. Lo que pedimos es muy claro, que el policía diga la verdad y se reabra el caso, porque está mintiendo en todo momento. Primero, cuando llama a Sos Navarra, está diciendo que se le ha ido el coche. Es mentira. Él venía de 8 metros, como dice el atestado. El juez no hace caso ni al atestado ni al testigo. Y todo momento lo que pedimos es justicia, que en este momento todos la han tapado y están callando y ocultando. Nosotros entendemos que los accidentes pasan y que, bueno, pues tuvimos la mala suerte que tocó a mi madre, pero lo que no entendemos luego es la segunda parte, que no tenemos ni opción a un juicio ni nada. Y luego encima es un funcionario del Gobierno de Navarra y que nadie se ha hecho cargo de nosotros, ni nos han apoyado ni nada, todo lo contrario. Han sido trabas constantes. La primera, sobre todo, que estamos muy indignados, que la Policía Municipal no le hizo prueba de alcoholemia, como pasa en el 100% de todos los accidentes, y que no entendemos por qué en este caso no se hizo. Y así nos hemos quedado la familia. Un doble atropello, ¿no? El accidente en sí y luego que no ha habido ni juicio ni nada, no hemos tenido ni oportunidad de defender a nuestra madre.